señor director general de Turismo, don Ángel González Pieras, señor comisario de la exposición Renacer, don José Luis Calvo, señor comisario de la exposición Teresiana, padre Miguel Ángel González, señoras y señores, medios de comunicación. Decía el director general de Turismo que el rasgo diferencial de Castilla y León es la singularidad. Yo daría un paso más. Miren, si ustedes leen el poema de Fernán González, enseguida van a reparar en una estrofa que es muy llamativa. Entonces era Castilla un pequeño rincón. Era de castellano Montes de Oca, Mojón, y de la otra parte Ítero, el Hondón. Moros tenían carazos en aquella sazón. Eso a caballo se puede recorrer en un día. Y ahí, en ese pequeño espacio, de ahí venimos todos. Toda la cultura española nace ahí. Toda la cultura española nace ahí. ¿Verdad? Que el primer rasgo singular de Castilla y León es ese. Todo el mundo renace. Todos ustedes, todas las personas que vivimos y sentimos en español, todos tenemos la ocasión de renacer en Castilla y León, porque ahí están nuestras raíces y podemos reencontrarnos con ellas porque afortunadamente se han mantenido. Ustedes van a Valpuesta, que son los primeros testimonios escritos del castellano, un par de siglos anteriores a las glosas emilianenses o a las glosas silenses. Ustedes van a Brañosera, ahí nacen las libertades, ahí está el fuero de Brañosera, en un territorio áspero, jugándose la vida, unos hombres, unas mujeres deciden ser libres, afrontando todos los riesgos. Y ahí nace el municipalismo, ahí nacen las libertades. En Atapuerca está el primer hombre europeo. Este año se ha completado su cara. Ustedes pueden ver la cara del primer hombre europeo. Siega Verde es el primer yacimiento, es el yacimiento más grande de Europa de arte paleolítico al aire libre. Ha cambiado completamente el concepto del arte paleolítico. Hasta Siega Verde todos pensábamos que el arte paleolítico era un arte de cavernas, Altamira. Bueno, pues Siega Verde demuestra que también ese arte se desarrolla al aire libre. Y son cientos de figuras de caballos, de euros, de ciervos. Si ustedes van a las médulas, se encuentran con la mina de oro más antigua del Imperio Romano. Todo el Imperio Romano se sostuvo durante muchos siglos, durante algunos siglos, con el oro que se extraía de Atapuerca. Y todo eso está ahí, lo tienen ustedes al alcance de la mano, porque ninguno de estos lugares mágicos está excesivamente distante de Madrid. En el plazo de 2 horas yo creo que se llega a todo. Las comunicaciones son muy buenas. Y luego ha sucedido una cosa que ha sucedido estos últimos años y que es muy importante. Ahí estaba todo, ahí están nuestras raíces. El director general hablaba de 8 declaraciones de patrimonio mundial. Claro, es que ¿qué 8 declaraciones? Los 3 yacimientos que les he citado, 3 ciudades, Ávila, Salamanca, Segovia. Y es que no es una escultura, no es un cuadro, son ciudades enteras. Todo el conjunto catedralicio de Burgos y el Camino de Santiago, que son cientos de kilómetros. Bueno, todo eso estaba ahí. Pero ha sucedido una cosa fundamental en los últimos años, y es que a esos lugares ha llegado la modernidad. Entonces, ustedes ahora pueden acceder cómodamente y, además, todos esos lugares están bien explicados. Están muy bien explicados, tanto si se quiere tener una sensación, una impresión sencilla, como si se quiere entrar en sus complejidades. En todos hay profesionales magníficos y hay guías estupendos. Y están todos los medios modernos de difusión y de explicación. Es decir, hemos cruzado este eje
de modernidad y tradición. Siempre habíamos sido la tradición, siempre habíamos sido la tradición. Ahora somos la modernidad, pero somos la modernidad sin dejar de ser la tradición. Lo habitual es que esto se conjugue por separado. En un sitio hay modernidad, en otro sitio hay tradición. En Castilla y León, en estos últimos años, se ha hecho un esfuerzo importantísimo y hemos accedido a la modernidad sin perder la tradición. Tenemos una oferta extraordinaria de posadas reales, tenemos 40 posadas reales en edificios, vuelvo a repetirlo, singulares y en edificios absolutamente únicos. El turismo enogastronómico, hablaba el director general de 9 rutas del vino, que pronto serán 10, porque ya está prácticamente aprobada la declaración de Prieto Picudo. Tenemos 18 restaurantes con estrella Michelin, y hombre, sin exagerar, 18 restaurantes con estrella Michelin y por lo menos otros 1.800 que se la merecen. Tenemos infinitas posibilidades para desarrollar todos los deportes, también deportes de invierno. En Castilla y León hay en León 2 estaciones de esquí, en San Isidro y Itariegos, en Segovia está la Pinilla y Navacerrada, y en Béjar, en mi ciudad, en Salamanca, está la estación de la Covatilla. Ahora, esta Navidad, ya tenemos una oferta de 130 espectáculos teatrales, de 50 actividades musicales y de una infinidad de exposiciones que están muy bien representadas por Renacer y Santa Teresa, Mujer Santa Doctora. Nuestra comunidad, como ustedes bien saben, es rica en una tradición insondable, en una tradición infinita de fiestas populares, muchas de ellas íntimamente relacionadas con la Navidad, como el Belén viviente en Cabezón de Pisuerga. Mire, yo estoy seguro que pocos de ustedes habrán ido a este Belén, o al bautizo del niño en Palencia, o la cabalgata de Torregalindo en Burgos, mascaradas con tanto arraigo como la del Zangarrón, en Sanzoles del Vino, los carochos de Riofrío de Aliste, la fiesta de los jefes en Santo Domingo, y por supuesto, yo soy filólogo, no me puedo olvidar del auto del nacimiento de nuestro Señor, que se celebra desde hace más de 500 años, en el monasterio de Calabazanos de Villamuriel del Cerrato, y que se debe al ingenio, al talento, a la creatividad y también a la devoción de Gómez Manrique, tío de Jorge Manrique. Fíjense lo que les estoy diciendo. Pueden pisar Valpuesta, la iglesia, la colegiata, en la que se toma el primer asiento escrito de las lenguas romances. Pueden ir a Tapuerca y mirar de frente la cara del primer europeo y reconocerse en él, porque hasta ahora existían hipótesis, algunas de ellas muy descabelladas. Ahora miramos a esa cara y nos reconocemos en ella. Podemos ir al origen de nuestro arte, de nuestras inquietudes, y eso está en Siegaverde. Podemos ir a comprender las entrañas, de dónde sale todo el poder del Imperio Romano, y eso está en las médulas. Y nuestra oferta plural es inmensa. Les acabo de hablar de las estaciones invernales, pero piensen ustedes en la concentración motera invernal de pingüinos. En definitiva, y concluyendo, miren, Castilla y León es una tierra infinita. Es una tierra infinita por su paisaje, por su paraje y por su paisanaje. Pero la gran noticia es que todas las personas que vayan a Castilla y León pueden renacer. Pueden renacer continuamente, pueden estar renaciendo, viéndose en sus orígenes y viendo a partir de esos orígenes a dónde hemos llegado. No podemos renunciar ni a la tradición y no podemos renunciar a la modernidad. La modernidad es nuestra, pero desde la tradición, ahí están
nuestras raíces y desde esas raíces vamos a ganar el futuro. Yo les invito a que renazcan con nosotros todos los días. Muchas gracias.